Hola, bola de geeks. Bienvenidos una vez más a Geekly Update, el show que te trae las mejores noticias de la semana. Comenzamos. Se estrena el trailer de Assassin's Creed, el cual se mantiene súper fiel al juego. Todos los fans están enamorados y aseguran que será una gran película. Pero, la música es lo que les duele en el alma, ya que no consideran que quede bien con el juego. ¿Tú qué opinas? ¿Acaso Kanye West no llena las expectativas? La cinta de Assassin's Creed se estrenará en cines el próximo 21 de diciembre de este año. Sun y Moon son el nombre de los dos nuevos juegos que estrena Pokémon por su 20º aniversario. En el trailer se muestra que estos juegos estarán ubicados en la región tropical de Alola y que los tres Pokémon iniciales son Rowlet, un Pokémon tipo planta y volador, Litten, tipo fuego, y Popplio, tipo agua. Los juegos estarán disponibles el 18 de noviembre del 2016. Best Buy enlistó en su catálogo una trilogía que nadie esperaba, Call of Duty Modern Warfare. Cabe aclarar que esto fue un pequeño error y cuando Best Buy se dio cuenta, eliminó la trilogía de la lista. Pero al parecer no son tan rápidos como todos ustedes y se salvaron varias pruebas que demuestran que el juego existe. El estreno será este 17 de mayo. Tendrá un costo de $30 y solamente estará disponible para PS3 y Xbox 360. Titanfall 2 está confirmada y saldrá a finales de este 2016. No se conoce la fecha exacta, pero se espera que sea entre octubre y diciembre. Tampoco se tiene mucha información del juego, solamente se sabe que la presentación mundial será este 12 de junio. Estén pendientes. Star Wars Battlefront es la nueva franquicia favorita de Electronic Arts. Ha tenido tanto éxito que la compañía decidió invertirle mucho más sacando todo lo posible de esta serie, incluso un juego nuevo cada año. El vicepresidente de EA reveló que tenemos Star Wars para rato, iniciando con posiblemente un nuevo Battlefront el próximo año y muchas sorpresas más. Al parecer, la compañía está muy emocionada y esperemos que no nos decepcione. Así que ya saben, bola de geeks, dejen de gastar su dinero y empiecen a ahorrar para todos los estrenos que nos esperan este año. Iniciando con X-Men Apocalypse, que se estrena este miércoles 18 de mayo. Eso fue todo por el Geekly de esta semana. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y visita geeknology.com.mx. Yo soy Mariana Llanes y nos vemos la próxima semana. Bye.